Buenas, ¿qué tal estáis? Volvemos de nuevo. ¿Dónde está el océano? Gracias a Serdoluque por seguirme. Somos cada vez más, ¿eh? Poco a poco se va subiendo. No me deja. Vale. Bueno. Vale, pues sigamos. Estamos ya avanzados. Nivel 57 ya, ¿eh? ¿Con la broma? Ah, nivel 57. Estado. Claro, 54 de León y 47 de Noel. Hostia. León, no, Loen, no, Noel, hostia. Está al revés. Qué bueno. Me ha hecho gracia esto. Bueno, pa, sigamos. Vamos a comprar. Vamos a comprar ítems. ¿Ves? Esto hay que pillarlo. Y solo. Mira. Bueno, deje que soy bastante fuerte ahora, ¿eh? Y. Venga, perfecto. Ahora cuando estéis por aquí ya os enseñaré lo que he conseguido. Venga, seguimos. Como te pongas chulito con tu trabajo, tu carrera se va al traste. Uy, ¿esto? Hola, ¿quieres que eche un vistazo a alguno de tus textos? Bien, creo que vamos a seguir adelante y publicarlo. Es bastante bueno. Se venderá bien, seguro. Qué bueno. Vale. Bienvenidos de nuevo. Tengo entendido que ya contáis con el Sinarde. Sí, alcalde. Eso es magnífico, pero no os podéis dormir en los laureles. Debéis encontrar el origen de la energía de Nede, cuanto antes. El origen de la energía de Nede. Justamente, es hora de que entendáis el origen de la energía de Nede. Dicho de otra manera, la naturaleza de la simbología. La naturaleza de la simbología está un peldaño por encima de vuestra simbología tradicional. Se trata del poder que portamos como nedienses y que debéis combinar con los poderes latentes que ya albergáis. Diría que no hay otro modo de derrotar a los 10 sabios. Aunque me dé reparo admitirlo, por más que los nedienses lográsemos aunar toda la fuerza a nuestro alcance, mucho me temo que no bastaría para superar a nuestros enemigos. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? En estas tierras existen unos terrenos conocidos como los cuatro campos.
están situados en distintas direcciones partiendo de la centrópolis. Debéis montar en el Sinarde para llegar a cada uno de esos campos. ¿Campos? Así es. En cada campo tendréis que superar una prueba. Si no lo lográis, será imposible que sigáis adelante. ¿Podría concretar un poco más? Por desgracia no puedo contaros nada más. Las pruebas cambian según la persona que se enfrenta a ellas. Vaya. Total, que no sabremos nada hasta que lleguemos allí, ¿no? El campo de sabiduría queda al norte de la centrópolis, mientras que el campo del poder está al noreste, al noroeste. Al sur, al sureste encontraréis el campo de valor, mientras que el campo de amor se sitúa en los cielos al noreste. Os voy a dar una cosa. Se trata de un código rúnico. ¿Para qué sirve? Con el fin de evitar cualquier tipo de ataques, los cuatro campos permanecen cerrados. Necesitaréis este código rúnico para abrirlos. Lo ideal sería que empezarais por el campo de la sabiduría. Se encuentra en una isla en forma de pentágono. Al noreste, hay al norte de la centrópolis. También debéis saber que la defensa que protege en el campo de amor son extremadamente peligrosas. Os recomiendo que dejéis ese campo para más tarde, una vez que el grupo esté preparado para lo que allí os aguarde. ¡Hombre, Anthony Gunner, qué tal! No, aún no. Aún no. Perdón. Uno es el Super Mario, que he conseguido un Mario Bros. Que son... se venden rápido y no me quedaban. Otro es un Hotel Dusk. Completísimo. Con los puntos y todo. Todo. El Mario también está completo, ¿eh? Sí. Uno es el Mario completo. Otro es el Hotel Dusk, también completo. Y otro es... aquí, este no, porque este ya está abierto. Pero he conseguido uno precintado. El Hero Land para Switch. Para Nintendo Switch. Es un RPG, el que está en castellano. Y es divertido, es cachondo, es de estos de que los comentarios molan, ¿sabes? He conseguido estos juegos y me voy a por alguno más, ¿eh? Vale. Gracias, alcalde. Ah, sí, una cosa más. Bueno, voy pillando cosillas. Hoy ha sido flojete, por eso, ¿eh? Hasta última hora no he vendido mucho. Pero bueno. Va, tiene que haber días así también. He reunido a las fuerzas de defensa nevienses en la ciudad nororiental del Aqua. Recurrid a ellas si necesitáis sus servicios. Desde luego. Para terminar, quisiera daros algo. Ojalá os sea útil, o resulte útil. Unidad de base. Ya se puede volver a usar la pistola de fase. También se pueden usar PC para mejorarla. Ah, mira. Sí. Eso va a ser... ¡buah! A ver. Habilidades especiales... la pistola. Vale, mejorada ya, buah. Pues lo que voy a hacer va a ser... ¡No lo tengo!
No lo tengo el manual, pero bueno, es igual. Ya, sí, lo venderé así y ya está, no pasa nada. Pistola de fase. Vale. Ay, espérate, voy a ponerle... A ver si Bowman tiene algún ataque más fuerte. Ya, pero bueno. Se mueven, ¿eh? Más barato, pero se mueven. De Mega Drive tengo bastantes sin manual y se van moviendo. 27... Perfecto. Vale, pues vamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo iba la espalda? ¿Estás mejor? Bueno, aún... A ver si puedo mirar el mapa de la ciudad. Mejor... ¡Hey, tío Rumble! Nada. ¿Qué tal? Como yo esto, vale. Vale. Mira. Flojete, pero bueno. Ya hay de así también. No sé si lo ves. He conseguido el Mario. New Mario Bros. De DS. Que me dura un poco. Se vende bastante bien. El Hotel Dusk. Que ese también me dura poco porque no se ven. Más bien. Completo. Completísimo. Con todo. Espera. Ay, ay. Y de Switch. Este es mío, ¿eh? Este es mío. Pero quería enseñarlo porque lo he conseguido para la tienda. El Hero Land es un RPG. Es muy chulo. Por este es raro, ¿eh? Y el Hotel Dusk es muy bueno y es muy vendible. Muy, muy, muy vendible. Bueno, ya te digo. Cada vez que tengo uno lo vendo. Así que... Oh. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Mañana voy a poner unas cosillas, ¿eh? Claro.
Mira aquí. Bajar. Un artefacto fuera de lugar. Viejas ruinas que sobresalen del centro de la isla pentagonal. Aunque está destrozada, la estructura sigue siendo funcional y atrapa a quien ose entrar para probar su sabiduría. Sí, eso es como en Final Fantasy, ¿verdad? Como en el avión de los Final Fantasy, sí. Exacto. Vale. Hostia, a ver, voy a luchar, a ver si por aquí se... son fuertes o débiles. Muy fuertes son. Bien. Oh, qué buena. Perfecto. Mi arena subió de nivel, perfecto. Ocho años casado. Yo la última chica con la que estaba y éramos amigos. Y también me tenía. Este es el campo de sabiduría. Es algo extraño, ¿no? Mañana hay mandanga, sí. Mañana hay mandanga. Y tío Rumble, te va a gustar. ¿En qué sentido lo dices? No sé, pero hay algo que no termina de encajar. ¿Tú crees? No puedo pasar. Vale, voy a investigar esto, va. Hay algo raro con este espejo. Estoy segura de ello. ¿Sí? No veo nuestro reflejo en el espejo. ¿Eso qué ha sido? El código rúnico se ha encendido. Es que no puedo decirlo porque entonces... Lo puedo mufar. Hombre, muy bien, ¿qué tal? Ese debe ser el auténtico campo de sabiduría. Menudo laberinto. Se lo llaman campo de sabiduría, tendremos que tirar de ingenio para seguir adelante. Desde luego, poco descubriremos. El día flojete. A última hora he podido vender algo. He pillado cosillas. He conseguido un Mario DDS. Un Hotel Dusk. Y este Hero Land de Switch. De Nintendo Switch. Es un RPG bastante chulo, muy divertido. Y económico, en realidad. Mañana sí que pillaré cosas chulas. Desde luego, poco descubriremos si nos vamos. No puedo decir nada porque no quiero mufarlo, más que nada. ¿Aquello es un interruptor o será otra trampa? Sigamos adelante. Ya se nos ocurrirá algo si nos quedamos atrás. Mufar es, bueno, es... pues... una bolsa... un diorama con los personajes. Gafar, exactamente. CD de música.
y una especie de póster donde sale todo explicado del juego. Sí, una guía en forma de mapa. El diorama es un Paper Sumo Battle Arena. ¿Y esto qué es? A ver. Dar a los 6 introductores usando los teletransportadores rojo y amarillo. A 40 euros, nuevo escenar. Vamos a luchar, va. A 40 euros, nuevo escenar. No puedo, es que no puedo decir nada. Pero me da ilusión enseñároslo, ¿eh? Me da ilusión. Vale, este es el amarillo, este es el rojo. ¡Uy, mierda! Mira. Perfecto. Bowman está petadísimo ahora, ¿eh? Perdonad, ¿eh? No sé qué me... La Liga del Trueno. Nivel 40 y 48, pobre Noel. A ver. Mira, ahí viene, hay un introductor ahí. Vale. ¡No! No está parálisis. Joder. Mira, ha matado a Bowman. Vale. Perfecto. Sí, alguna lo he tenido. ¡Hostia! Me ha pillado mal. Mierda. Hijo de su madre. Mira, es un mando. Alguna lo he tenido el juego, sí.
Sí, el Saga, una vez lo he tenido por eso, ¿eh? No. El Saga. Lo tiene PAL y lo tiene japonés. Es una historia nueva. Es una historia, es el tercer juego. ¿Qué diferencia hay? La historia. Concentrar ataques. Hostia. Bien. Está horrible, ese precio está carísimo ahora. Vale. No. Ese es una tercera parte. En Japón se llamaba Zuei. En Japón se llama Zuei. Hostia. Mira, chip alfa. Pues porque no hay. Hostia. Mierda. Voy a ponerme esto. Hostia, man por... Buah. No. Ahora. Otra vez. Madre mía. Joder, encima me ha matado a la pobre. ¿Otra vez? A ver. Ahora. Bueno, tenemos que subir de nivel. Sí, sígame.
Ahí me han jodido, pero... Hay que subir de nivel. A ver, perdón. Vale. Sigamos. Hostia, otra por aquí. Hostia, es chungo. Sí, sí, es igual. En eso no ha cambiado. Ay, a ver. Vale. Bien. Sí, sí, Pero bueno, mira, voy, me voy recuperando. Lo que voy a tener que ir a por más ítems, Vale. Otro hecho. A ver. No. A ver si consigo... Uy. Vale, por este. ¡Guau! Ese es de los chungos. Vamos a flipar, vamos a flipar. Mierda. Bueno, venga. Ah, no me queda. Uy. Bien. Hostia, otra vez petrificado al... ¡Hola! Ha matado a... Uy, uy, uy. ¡Hola! A ver, espérate, había uno.
A ver. A ver. No, mierda. Uf. Uch, mierda. Vale, vamos a evitar. Ah, oh, mierda. No he podido evitar a Celine. Bueno. Puf. Hay que volver, ¿eh? Porque no me caen ítems casi. A ver. Y por aquí no puedo ir, vale. Oh. Vaya lío. No me quedan ítems casi, ¿eh? Bueno, mira, son solo estos. Hostia. Vale. Uf. Metal rúnico. Thank you.
Vaya lío. Vaya lío. Otra vez aquí. Ya he perdido, ¿eh? Vaya, no, por aquí no. Por aquí tampoco, por aquí. Vale. Cuídate. Estoy viejo ya, dice. Aquí. Cuídate, cuídate, no te preocupes. Mira, aquí otro. Venga, cuídate. Vale, me vuelvo otra vez. Bueno, con esto me curo. Y voy a por ítems otra vez. Cuídate, mañana hablamos. Vale. Vamos de dinero, vale. Vamos bien de dinero. Claro, yo tenía equipamiento que era anti. A ver, antiparálisis y antipetrificación, ¿ves? Me voy a poner. Ya sé que me quita defensa, pero... Y la parálisis, pues bueno, de momento voy a ir así. A punto de 59 de nivel con Cloud y con Bowman también.
Vale, aquí no puedo ir. Así que iremos por este de aquí. Venga, va. Toma ya. Bien. Ya. Bien. Buah, qué buena. Ahora sí. Vale. De lujo. A ver. Otra vez. Bien. Perfecto. Perfecto. Y encima sube nivel. De miedo. A ver. Ah, mira. Bueno, mira. Bien. Otra vez aquí. Me estoy liando. Venga, a luchar. Mm.
Joder. ¿Y ahora? A ver. No. Pone. Vale, nada. Hostia, otra vez estos. Otra vez aquí, madre mía. ¿Cuántas horas llevo? Pues unas, mira, 20 horas, casi 21. ¿Otra vez? Sí. No es un juego excesivamente largo, ¿eh? Es un poco como el Chrono Trigger. No, otra vez por aquí. Sí, yo también, ¿eh? Otra vez, madre mía. Otra vez, no, no. Sí.
Otra vez. Mira, estoy ahora que no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Estoy atrapado. Oh, mira. Voy a luchar contra este ahora. Buah. Bien. Ya está, muerto. Perfecto. Colas dobles. Eso es del lat, pero es... Espera un momento. Madre mía. Vale. Vamos de nuevo por aquí. Que nos quedan varios sitios donde ir. De por aquí. Bien. Perfecto. Bien. Espera, voy a... A ver. Yeah.
Perfecto. Ya estoy pillando un poco de tranquillo a esto. Mira. A ver si ya está. Ahí ya ha ido. Vaya paliza. Vale. Claro, que dan mucha experiencia ahora estos bichos. A ver. Voy a ir a este primero. ¿A dónde me lleva? Aquí. Vale, otro más. ¿Cuánto nos quedan? Bien. Bowman está apretorequísimo, ya te digo, es brutal. Vale. Me va a luchar. Uf. Otra vez.
Venga, muerto. Bueno, ¡qué bestia! ¡Qué bestia! Xavi Knight, muchas gracias por seguirme. Hostia, qué bueno. Vale. Espera. Buah. Vale. Vamos a evitar a Bowman. Buenas. Sí, ¿eh? Muchas gracias por venir por aquí. Ay, mierda. A ver. Te enseño lo que he conseguido. Espérate. De momento, hoy. El Mario Bros. Completo. El Hotel Dusk completo. Y un juego de Switch que se llama Hero Land. Este que tengo yo ya está abierto, pero que he conseguido para la tienda está precintado. Es un RPG que tiene cositas chulas. Tiene una bolsa, tiene una banda sonora, un diorama que es un ring de sumo donde están los personajes luchando. Es gracioso. Es un juego bastante divertido, de jugar. Venga, adiós. Vale. Sigamos. Es muy guapo. Yo ya jugué al de Play 1, El de Play 1 me vicié muchísimo. Y este es aún mejor. Este es aún mejor. Por encima de agilidad, que me encanta. Está en castellano. Ah, mira. No es un juego caro,
Sí, la verdad es que sí. Voy a ponerme eso. Ahora. Mira, 60 ya. Nivel 60 ya. Muy bien. Y no sé si ir aquí. Ah, no, aquí ha ido. Vale. Ya he vuelto a liar, ya verás. Es un poco caos, ¿eh? El juego, pero mola. Oh. Bien. Ya está, muerto. Venga. ¿Estás jugando ahora algo, Xavi? ¿A un juego? Uch. Otra vez aquí. Otra vez me he liado, ya verás. Vale. Sí, ya sé que es largo ya. O sea, que juegas a Play. Ah, mira. Oh, mierda. Necesito. Te la juegas a Play. Claro, esto no puedo. En Play, juegas en Play 4, Play 5, ¿no? Aquí ya hemos ido. Yo es que solo tengo Switch, así que, ah, qué rabia, no voy a poder.
Venga, vamos a luchar, si no. Qué bueno. Yo es que con Switch me ya no puedo pedir jugar nada más. La verdad. Con Switch no paran de sacar juegos también. Es brutal. Mira, dentro de 2 días sale el Mario RPG. Otro más, ¿sabes? Si puedo, sí. Me molaría. Me estoy haciendo la picha un lío con esto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Me he salvado. Ah. Yo es que tengo la mayoría de consolas de Nintendo. No. Ah, bueno, mira. Vamos a luchar. Bien. Es que siempre hay que ir para el mago, si no. Perfecto. Bien. Quiero quedarme este y entonces le daré al Mario RPG, lo más seguro. Vale, me queda solo uno. También depende del Wonder, ¿no? Es que es una burrada. Es una burrada todo lo que sale. Se reían de que aún me acuerdo de ese Nintendo Direct donde se reían de que todo era Mario. ¿Cómo no va? Mierda. Sí.
Cierto, cierto. Es la que más exclusivos tiene. Que te guste más o menos ya es otra cosa, ¿eh? Pero que tiene una calidad impresionante, eso es indudable. Me queda uno, ¿eh? Ese Nintendo Direct. Ese fue el que dices. Yo es que no, a mí me da igual. Sí, sinceramente, ¿eh? Gráficamente me da igual, no le doy importancia, le doy importancia a jugar. ¿Y dónde me gusta más jugar? En Nintendo Switch. Por eso es la que tengo, no por otra cosa. Porque disfruto muchísimo con esta consola. Vale. Sí. Y tanto. Sí. Se reían, la gente de eso. Pero es un punto muy, muy a favor. A ver, ¿dónde tengo que ir yo ahora? Otra vez. He vuelto al principio. Yo porque es que no soy de Pokémon, ¿eh? No, a mí no me tira, pero te entiendo. Nada. Hostia. ¿Dónde tengo que ir ahora? Me falta una. Claro. Esta ya la he activado. Me he perdido ahora, ¿eh? Ya no sé qué tengo que hacer aquí. A ver. Esto. Joder. Sí. Creo que me falta uno, ¿eh?
Me falta el interrogante, el mapa de interrogante que está arriba, donde está también el punto lila. Ahora. Venga, va. Bien. Perfecto, ya está. Ya está. Oh, mierda. Pensaba que había muerto. Bien. Ah, no, él ha subido nivel. Vale. Ya está. Ahora tengo que volver. Ahora tengo que ir allí. Vale, va. Voy a volver a... Que debe estar ahí en medio, vale, sí. Voy a por ítems otra vez. Voy a comprar ítems y me vuelvo otra vez para allí. Ah, mira. Vale. ¿Ya está? Ah, no, mira, ahí está. Otro Cementerio in Forest. Muy bien. Vamos de dinero. Casi 500.000 foles. Está bien, está bien. Y esto. Mira, he aguantado más esta vez. La primera me habían jodido bien. Mierda. Vale. Pues con la broma, casi estamos ya en 300 seguidores, ¿eh? Mañana lo que voy a conseguir no lo voy a publicar
en el grupo. Voy a esperar a la noche a enseñarlo por aquí. Es un lotecito muy, muy guapo, ¿eh? Pero es que prefiero no decirlo para no gafarlo. Ya me pasó más una vez y lo repito y lo repetiré. Que lo he dicho y al final no lo he conseguido porque lo he gafado. En parte es la intención, poner orden de largos para cuando lo veáis. Venga, va. Me he curado. Ay, mira, más. Montate. Ah, mira. Bueno. ¿Qué pone aquí? Sí, ya está. A ver. ¡Hala! ¿Qué hace esa esfera tan extraña en el aire? ¿Será la fuente del poder del campo de la sabiduría? Yo creo que sí. Pero ¿y ese brazo tan estafado que hay? Vete a saber. Intrusos detectados. Expulsión de curso. Repito, expulsión de curso. Buah. A ver si podemos matarlo. Venga, va. Hay que matar, hay que destruir estas bolas, supongo. Bien. Mañana lo enseñaré. Vale, queda este. Bien. Muy bien. Muy sencillo este jefe, ¿eh? Mira, 64.000 me ha dado. Cristal. Guantelete del aire. Sí, lo hemos conseguido.
Así que esto es el origen de la sabiduría de Nether. Noto que algo se expande en mi mente. ¿Estoy en la Tierra? Seguro que sí. Ese es el despacho de papá en la sede de la Federación Pangaláctica. ¿Papá? Ah, estos lezonianos tenían que ponerse ahora de nuevo en plan invasor. A ver si termino ya este estúpido organigrama militar. Es nuestro único recurso ante tal invasión. Joder. Anda, mira. Papá. Cloud de pequeño. Anda, Cloud. ¿Qué haces tú aquí? Es que tú ni siquiera has vuelto a casa. Regresaste del espacio exterior, pero jamás viniste a verme. Ah, sí. Me parece que aquella fue la primera vez en un año que mi padre regresaba a la Tierra. Vamos, papá. Volvamos a casa. Estoy estudiando muchísimo para ir contigo al espacio. Madre mía, ya no recordaba las ganas que tenía de que volviera a casa. Pero ¿cuánto has crecido, Cloud? Lo siento, pero tengo algo muy importante que hacer aquí. Oh, me prometiste que leerías un montón de libros cuando volvieras a casa. ¿Es que no vas a volver, papá? ¿Y los libros? Mamá también lleva esperándote mucho tiempo. No te preocupes, hijo. Mamá lo entiende todo. Vuelve a casa y cuida de ella. ¿Vas a hacer caso, Cloud? ¿Por qué me mentiste, papá? Te odio. Eres un mentiroso. Un mentiroso, ¿eh? Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Has visto algo, Cloud? Sí, mi pasado. Me he visto de niño, cuando aún no sabía nada sobre el mundo. Ah, yo igual. Vale. Sí, vayamos ahora al siguiente campo. Ah, mira. Perfecto. Pues vamos a dejarlo aquí. Voy a jugar la partida. Espero que os haya gustado. Mira, pensaba que iba a ser más complicado este dungeon. Y ha sido bastante sencillo. Sí, sí. Así sí, ¿eh? Bueno, pues nivel 60 ya. Estamos muy avanzados. A ver si conseguimos más personajes, porque faltan 3, creo. Creo recordar, ¿eh? No, 3 no. 2. Pero bueno, ya veremos. Pues nada, eso. Cuidaros mucho. Por la tarde. Iré por la tarde. Tú también, Tito Oramer, descansa. Descansa todos, nos vemos mañana. Os enseñaré el material que he conseguido. A lo mejor enseño alguna cosilla del lote, ¿eh?
Lo fuerte lo enseñaré por la noche, ¿vale? Así que nada, eso. Cuidaros mucho. Buenas noches. Gracias a Xavi Knight por seguirme. Y Moibe, Tío Rumble, gracias por estar por ahí. Y a Anthony Gunner también, que ha estado a primera al principio. Eso, cuidaros mucho, que vaya bien. Chao.